Amor, cariño, regalo a ellas. Solamente tenemos que hacerlo todos los días, hacerles entender a nuestras madres que son muy importantes para nosotras y que sin ellas no somos nada. Gracias. Felicidades a todas las madres que se encuentran aquí presentes hoy en día. Ahora nosotros queremos hacer la entrega de un reconocimiento a una profesora que... Bueno, ella es como una madre para nosotros, ella es súper cariñosa, amorosa, súper especial. Y las chicas que la hicieron... Prácticamente, realmente, como dijo ella, es nuestra madre. Por ejemplo, yo, que por eso aquí yo tengo varias familias que saben, o sea, algo. No tengo mi madre viva. Prácticamente a ella la quiero como una madre. Es amable, cariñosa, sensible y amigable. A pesar de todo, siempre está cada vez que la necesitamos. No importa si hablan mal de ella, si hablan bien, ella siempre está para brindarle un consejo a quien lo necesite. Ella no tiene que ver si hablan mal de ella, si hablan bien. Ella solamente es así, tiene ese corazón bien grande y algo que a nosotros nos encanta. Nosotros, por ejemplo, yo, ¿qué le voy a decir la verdad? Cuando yo estaba aquí en primera, yo decía, okay, ¿por qué ella es así? Pero al pasar de los años, yo he aprendido por qué ella es así. O sea, eso ella lo hace como para que nosotros aprendamos lo que es el esfuerzo, la responsabilidad y todo lo que implica ser estudiante y un montón de cosas más, de muchas cualidades, que si nos ponemos a mencionarlas todas, no nos vamos a terminar hoy nunca. Ella es Mercedes Mejía. Y nada, mil gracias por estar ahí siempre en cada momento.